Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les tengo un haul. Es de Amazon, unas cosas, y de Target. La mayoría son cosas, ropa para los niños. Si siguen los vlogs verán que hace no tanto les saqué un montón de cosas a los dos. Obviamente están creciendo y como salen cosas, tienen que entrar cosas. Porque al igual se cambian a cada rato, maltratan la ropa. Siento que cuando estaban chiquitos dejaban la ropa más buena o los zapatos y ahorita es casi se los acaban. Las camisas las manchan, no que suena feo, pero no estoy diciendo que como que sean así de sucios, pero son niños, ¿qué le vamos a hacer? Es normal que maltraten, manchen ropa, pantalones, sobre todo el niño, como las rodillas, las deja bien desgastadas, los zapatos también, así que es inevitable. El día de hoy les voy a estar mostrando lo que ordené, unas cosas que es para todos y otras que solamente son para ellos, ¿ok? Vamos a comenzar. Antes de que se me olvide, trataré de dejarles links en la descripción para que pasen y vean si les interesa algo. Y de una vez voy a ir apartando todo, ¿ok? Porque todo aquí en estas cajas, pues no. Miren, esto es unas pijamas que ordené. Como saben, ya viene Halloween y quería tomarnos unas fotos para Halloween. Estas son de Target, me parece, y son de... No estoy segura si ordené para todos o solamente para ellos. De Fantasmita. Y esta es para Dailin en talla 8. Creo que también para Danielito, pero... A ver, esta es... Son de la línea de Burt's Bees de Target. Siento que tienen unas buenas ofertas. Hay unas pijamas hasta en $8, así que se me hace buena oferta porque las pijamas siento que las usan una y otra y otra y otra vez. Y se deslavan demasiado rápido, así que si te salen baratas, pues qué mejor. Tampoco vas a invertir en comprarles pijamas de $50 para que las dejen en medio año. Entonces sí, estas otras pijamas también son para Dailin y son como de fall. Nada más que estoy segura que ordené como para la familia, como para todos, pero no sé dónde está porque revolví todos los paquetes. Esta viene siendo la de Daniel. Ok, sí. O son de Amazon. Ay, no estoy segura, muchachas. Pero les voy a dejar los links abajo. Y si este es para Daniel, es una pijama de Fantasmita. Y viene con su camisa. No nos vamos a estar midiendo todo porque es demasiado. Nada más como para dejarles links y así. Y ideas, porque yo sé que también a ustedes les gusta tomarse fotos en familia y me gustaron estas a mí. Como no de calaverita, porque el año pasado nos tomamos fotos de calaveritas, así que esta vez quería fantasmitas. Y a Daniel le agarré talla L. Creo que estas sí son de... Ay. A ver, ahorita les digo, este paquete es de Target. No, esa es otra cosa. Y, pero al parecer estas de calabacita para fall también son de Burt's Bees, de la misma, son dos, es una para unas fotos de otoño y otras pijamas para de como de Halloween, así que ya casi primero las de otoño. Este es para mí. Y es en talla M, se ve bastante amplia, pero no digan eso porque siempre me pasa que digo, ay, se ve bien grande y me la pongo y apenas me queda. Así que este es para mí en M, la blusa se ve bastante amplia. Puedes ir una talla abajo si quieres, el pantalón no, apenas está bien. Pero este es como igual que el de Dailin. Miren. Pero el mío tiene la pura camisa naranja y el de ella... Es así. Y por aquí tiene que estar el de Danielito y el de Daniel. Y
creo que de uno no encontraba la talla de para Danielito, así que la agarré igual que Dailin. Ya casi están igual. Este es de Danielito talla 5, trae como unos pies. Oh. Ando buscando las pijamas, o bien festivos, ¿no? Y esto, estas pijamas sirven hasta para noviembre, para el día del pavo, como los pies, las calabacitas y todo eso. Este es en talla L y esta es la camisa para Daniel. Están súper suavecitas y son de la marca, son de Burt's Bees, ajá. Oh, el pantalón me gusta. Talla L para Daniel y talla M para mí. Y no están tan L, que digamos, como el pantalón apenas se ve bien. Me falta una pijama, ¿o no? No, ya de estas ya me salieron todas. Ok, sí. Ahora dejen aparte, esto es de Target. Ay, qué calor. Creo que las pijamas sí eran de Amazon, muchachas, no estoy segura, pero... Ok, esto está muy grande, ¿qué es? Es talla M, pero no sé si... Creo que no había de mujer, así que lo ordené de hombre, es para mí. Creo. Sí, tiene que ser para mí. No había no había de mujer en mi talla. Ninguna talla me parece, así que ordené de hombre, nomás más chico. Está bastante grande. Creo que esta le hubiera quedado hasta Daniel, talla M. Pero pues como me está creciendo mi pancita, pues más vale grande. Y... me falta de los niños. Aquí está una. Ya me salió una, ¿verdad? Entonces ya nada más me faltaba esta. Que viene siendo, ok, esta es para Dailin. Se la agarré talla 10. Está bien, dice que esa talla snug fit como que queda apretadita. A lo mejor, creo que esta es la que si no había... Yo me las ingenio, muchachas. Si no encuentro de una talla, busco de otra y hasta que encuentro lo ideal para mi familia. Porque luego es difícil encontrar tallas para todos, yo sé. Pero sí encontré. Entonces ya tengo dos completos. Creo que la última vez en Navidad, creo que fue Navidad, me faltó una pijama para Danielito, me parece. Ok, voy a seguir sacando cosas de la caja. Creo que ya todo lo demás es de Target. Y les digo que me gustan los estilos, me gusta... Esto no es patrocinado ni nada, yo lo compré con mi propio dinero, muchachos. Pero me gustan los estilos que tiene y los colores de Target que tiene ahorita. No en todo, pero en algunas cosas sí. Y creo que Walmart también está poniendo muchas... cosas y prendas para bebés y niños bien bonitas, así que ya luego me doy una vuelta, pero siempre les he comprado de Walmart y en Target por internet les ordeno, porque no tengo Target aquí en donde vivo, así que por internet ahí me echo un ratito viendo la computadora. Y miren, este color me gusta mucho para la temporada, todo ya de otoño, invierno que viene. Para Danielito le agarré unas cuantas camisas y ya se las agarré talla 5 porque le ordenaba más chiquitas, pero es que está largo y se encogen como... No sé, pero yo siento que toda la ropa se encoge o ellos están creciendo muy rápido. Ejemplo, esta camisita costó $6 y está bonita. Luego está revuelto, así que les ordené a los dos, pero ahí van saliendo unas y otras. Para Danielito también... Les voy a dejar links abajo. Y miren, estas son otras pijamas que le ordené a Dailin. Y siempre me ha gustado ordenarle de estas pijamas. En ocasiones le ordeno como paquetes de Amazon, que también les voy a dejar links en la descripción. De ropita que les he comprado que me gusta. Pero siento que viene como más mejor hecha, por decirlo así. La ropa de Target, como ejemplo esta marca que es Cat & Jack, y le agarré en talla 10 porque también está estirándose.
No es 10, pero se está estirando bastante, así que le agarré esta pijamita y esta otra. Creo que la agarré, no sé si la agarré más, pero creo que la última vez les enseñé cuando les compré así. Creo que sí les enseñé. Pero miren, esta otra pijama también es de la misma marca y están muy económicas. Les digo, no sé cuánto cuestan, pero dice que $12. Se me hace bien porque luego en Amazon están más caras. ¿Cómo? ¿Dónde las voy poniendo para no revolver la ropa? Como lo de Danielito de un lado y de Dailin de otro. Este es ¿de dónde será? De Target también. Y es de la marca también Cat & Jack. Y es talla M78 para Dailin. Y es un cardigan que se va a estar usando mucho para estos días. Esta temporada se me hizo bonito. Miren qué hermoso. Ese sí está como más costosita, la ropa así gruesita para niños. No sé por qué. Como también para Danielito cuando lo ordena así está más caro. Y estas playeritas también como en $7. Pero les digo que se estiran bien rápido. La agarré de los dos colores, miren, a Dailin. Gris y beige. Que ya en persona es lo mismo. A lo mejor si hubiera ido en persona no le hubiera agarrado los dos colores. Y indispensable ordenarle mallas. Porque para los vestidos, para el tiempo de frío, me gusta ordenarle de estas que son como más gruesas. De las delgaditas no tanto porque es bien incómodo para ella también. Y a mí tampoco me gustan, pero se ven bonitas y de vez en cuando sí le pongo de esas. Pero de estas que van hasta arriba. Y acá tengo unos paquetes cerrados de Target. Y acá abajo de la caja ahorita la abrimos. ¿Qué será? ¿Qué será? Ok. Es un paquete de calcetines. ¿Qué talla? Es que luego lo que hago es les compro un paquete de calcetines o así y es para los dos. Porque casi son la misma talla del pie, así que no sé, para los dos, ¿verdad? 4 o 5, pero... O no sé, para Dailin, Danielito, luego se revuelven los calcetines como quiera. A menos que no sean de un solo color, como si son rosados, pues sí, son para Dailin. Miren, esta es otra pijama, también talla 10. Y más que nada me gusta ordenarles montones de cosas cómodas porque para la casa yo soy igual. Me gusta estar cómoda en mi casa y cuando te sales de bañar quieres algo cómodo. Así que si llegas de la calle quieres algo cómodo igual. Así que para ellos también. Y a Danielito hace no tanto le ordené un set de 3 pijamas que en un blog les dije que eran puras camisetas de estas. No era cierto, eran pijamas, nada más que me confundí. Y miren esta para Danielito, les digo que los colores me encantan. Esas pijamas me gustan porque se ven bonitas. Creo que están baratas, son 3 pijamas por 20 algo, pero están muy delgaditas. Sí, se sienten mucho mejor estas otras. Vamos a ver qué es esto. Ok, son mallas para la señorita Dailin. Lo que me gustó es de que creo que se las ordené. Es 7-8, pero viene un como slim o como regular. Y creo que se los ordené regular, si no me equivoco. Para la escuela o para vestidos o se imagina una blusita, esto y el cardigan y unas botitas. Para Dailincita. Unas negras también no pueden faltar. Porque esa niña está como yo, le encantan las mallas. Rara la vez que usa los pantalones de mezclilla. Ya no le gustan casi. Creo que nomás tiene como unos 3 pantalones de mezclilla ella porque tampoco le gustan. Miren estas otras playeritas. Y aparte me gusta, de que me gustan los colores, me gusta que no se ven las manchas, como si manchen la ropa. Pero amo, no sé ustedes, el color blanco en los niños. ¿Qué? Creo, esto está demasiado grande. No creo que ordené esta talla, es demasiado grande.
Creo que esto me queda hasta a mí. Dice que es M, pero 11. No, sí le queda a Danielito. Apenas está bien. ¡Oh! Esto está mal. Dice que es M y está ya 10, 11. Esto no puede ser. Apenas está bien. Me gusta, me encanta. Y es una mala decisión comprarles ropa blanca, zapatos blancos. Danielito le he comprado paquetes así y no duran porque ya se les cayó algo. Así que les compro de estas marcas baratas que no te duele que se eche a perder la camisa. Es de la marca Hanes. Y vienen muchas. Vienen una, dos, tres, cuatro, cinco camisas. Y no, les digo, si se les echa a perder, no te duele tanto porque no te costó tanto dinero cada blusa, cada camisa. Blusa las de las mujeres. Creo que esta es para... ¿Para quién? ¿Para quién? Para... Se me hace muy chiquita para Danielito. Digo, para Dailin. Creo que es de... De niña, ¿no? Una blusa guinda. Pero la verdad siento que es... Está chiquita. Estos son calcetines, calcetas, como a media pierna para vestidos o así, vestidos o para el uniforme también, porque lleva falda en ocasiones y otras mallas, otras mallitas. Y este sí me acuerdo que se lo ordené de Amazon. Porque, a ver cómo se abre, porque me gustó mucho y dije, yo creo que se le va a ver bien bonito toda la temporada. Es como un saco, pero flojito, y lo estuve viendo en las fotos y se miraba tan hermoso. ¿Sí ven? Qué preciosa, como, si se ve así como flojito, creo que costó como 20 algo. Está grueso, no que digas que grueso, pero sí se siente como un material gruesito para, como para el otoño. A lo mejor para el invierno con una sudaderita abajo sí estaría bien. Voy a meter esto aquí otra vez para abrir el paquete de Target. ¿Que saben qué estoy pensando? Que ordené una sábana o algo así. Sí, aquí está. Y dije, no me ha llegado. Aquí está. Ay, muchachos, yo pensé que era más ropa la que había ordenado. Ok, esta no tiene nada que ver, pero yo juraba que aquí había ropa de niños. Qué bruta soy. Es una cobija de Casa Luna, de estas que he visto por todo Instagram y todos lados. Así que la voy a poner en mi cama. Ahorita nomás acabo este video. Y creo que me faltan cosas. A Dailin estoy segura que lo ordené más... Más ropa. Dejen busco porque tengo otro paquete ahí. Denme chancita. Ok, muchachas, a lo mejor esto ya lo vieron en el otro canal, en el canal de vlogs, pero como eran cosas de Amazon, se los quería compartir aquí. En la descripción les voy a dejar los links porque ya no se los dejé. Y estas son las prendas que le agarré a Dailin y a lo mejor ya se los vieron algunos. Creo que los usó el día del cumpleaños de Danielito en el video que les acabo de publicar, que ya está listo, pasen a verlo. Y me gustaron bastante, hay de diferentes colores y se me hacen bonitos para la temporada, les digo, no solo para el frío, bueno, sí, para el frío, pero como hasta para las festividades, a lo mejor para el día de Acción de Gracias, hasta outfits para Navidad, salir y todo eso. Y las pijamas, esas también se las dejo los links abajo en la descripción. Ya tienen de Navidad por si quieren pasar a checar. Tienen muchos estilos, así que les dejo el enlace abajo. ¿Saben qué, muchachas? Creo que es todo. Estaba esperando otro paquete que ordené también para los dos, porque a la hora de estar viendo la ropa en Target me di cuenta que hay una colección o una marca, vamos, no me acuerdo cómo se llama, Hopes & Henry, que hice una orden en esa página, así que después van a ver, ya que me llegue todo, después van a ver lo que ordené, que les quiero grabar un video también, que es básicamente ropa para los niños también, así que
Ya me acordé, disculpen. El cerebro de embarazada. No me acordaba que de estar viendo en esa página, mejor me fui, porque me gustaron muchas cosas de ahí, pero mejor me fui a ordenarlos allá directamente porque no quería ordenar doble o que me fuera a equivocar. Así que esto es todo por el video de hoy. Voy a ver si se quieren medir algunas cosas los niños y como quiera les voy a poner fotos y links abajo en la descripción de todo lo que ordené, de las pijamas. Y pues nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por ver y las queremos mucho. Hasta luego.